no somos ni siquiera merecedoras de castigo. Claro, quiero decir, como non podemos decidir, porque non alcanzamos a maioría de idade para decidir sobre o noso corpo, pobres porque o peor que temos é a nosa condición de muller, entón como non damos superado a condición de muller, pois entón non somos ni merecedoras de castigo.